Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días, familia. ¿Cómo estás, Sergio? Qué placer. Muy convulsionada Argentina hoy, ¿no? Bastante. Me enteré recién despertando de todo lo que ha pasado y acontecido. La verdad, que es una locura. Y tú dijiste, bueno, Sergio me va a sorprender porque Dije como va a ser nada. noticia. Hoy es feriado también para Sergio, dije yo. Sí, señor, tú pensaste que era feriado para mí, pero no, hermanito. De hecho, ya comentamos el tema de la señora Cristina, ya lo comentamos, dijimos todo lo que teníamos que decir por los momentos. Vamos a esperar las investigaciones, que se determine lo que tenga que determinarse. Pero ahorita vamos a hablar contigo, Alfredo, un poco sobre tu carrera. Es un joven artista venezolano, hoy día radicado justamente en Argentina, y con él vamos a estar conversando, porque además tuvo un paso muy interesante por este show maravilloso, que ha sido una ventana importante para muchísimos artistas en todas partes donde se ha realizado este show, La Voz, y allí estuvo presente nuestro buen amigo Alfredo Oviedo en Argentina. De hecho, pues llegaste bastante lejos en el show, pero antes de conocer de cómo fue tu entrada al show como tal, cuéntame acerca de ti, Alfredo. Cuéntanos, ¿estás en Argentina desde hace cuánto tiempo? Sergio, estamos aquí en Argentina ya hace más de 4 años. Salimos de Venezuela hace mucho más tiempo, ya casi 7 años, de hecho. Y bueno, ¿Y te lo fuiste bonito. primero para dónde entonces? Fuimos primero a Colombia. Estuvimos casi 2 años itinerantes en Colombia porque yo iba a Colombia, me volví a Venezuela, iba a Colombia, volví a Venezuela. Viste que el tema de estar legales en ese momento era complicado. O sea, tenés que sacar la cédula colombiana. Y era un trámite bastante pesado a nivel económico. Y nada, o sea, para mí era mucho mejor estar legal, a diferencia de otras cantidades de colegas que prefirieron quedarse directamente para poder estabilizarse, ¿no? Pero para mí eso era muy difícil, porque quedarte ilegal en un país es duro. O sea, es duro no tener las cosas legalmente, implica una responsabilidad muy importante, ¿no? Entonces yo prefería siempre estar saliendo y entrando a Colombia. Y estuve casi 2 años. En realidad, dentro de Colombia estuve 1 año, pero en ese proceso de ir, venir, estuve aproximadamente 2 años. Me fue muy bien en Colombia, de hecho. Abrazo a toda la gente que está aquí de Colombia, le mando un saludo enorme porque me recibieron con mucho cariño. Gracias por el apoyo con la música, que de hecho allá mucho tiene que ver lo que estamos logrando hoy en día. Todas las personas que sembraron su granito de arena, su cariño, sus palabras de confianza y de fe, hoy en día se materializan también en estos logros, así que gracias Colombia por tanto cariño. ¿Y cómo fue ese salto de Colombia a Argentina, Alfredo? Bueno, eso fue un poco así en aprietos porque yo bien ya estaba como un poco más estabilizado en Colombia, sin embargo el tema de los papeles, como te decía, era algo que no me terminaba de Claro. hacer que me arraigara, ¿no? Siempre intentamos el tema del trámite, pero cada vez era más complejo. Por el tema de que se hacían más trampas a nivel venezolano. Mira, no, te voy a dar un contacto de tal persona para que puedas sacar el trámite. Entonces era muy difícil, y es un montón de plata. Me acuerdo que eran como $600 la cédula, algo así. Y bueno, obviamente tenías que trabajar un montón. En 3 meses que estabas legales, no podías hacer esa cantidad de plata, pagando las cosas que había que pagar, obviamente. Sin embargo, nada, nos enteramos allá que estábamos embarazados después de tanto tiempo. Que en realidad ya estábamos embarazados desde Venezuela cuando salimos la última vez a Colombia, y estando en Colombia nos enteramos que estamos embarazados y dijimos, upa, en Colombia una de las cosas que quizás es compleja es la salud. La Okay. salud allá, para el que vive en Colombia, sabe que es un reto, es algo bastante complejo, y nada, en ese momento decidimos que teníamos que buscar, obviamente, estabilidad, sobre todo para la salud de nuestra familia. Y entre las oportunidades que nosotros teníamos previstas, también por estudio inclusive, estaba Argentina como principal Como la oportunidad. opción, pues. Claro. Entonces, nada, en ese momento como que todo se aceleró, porque si bien nosotros teníamos planes de seguir experimentando dónde estabilizarnos como tal, por el tema de los papeles que te decía, insisto, ahí se aceleró todo y dijimos, vámonos entonces a Argentina de una vez a probar todo lo que tenemos que probar, tanto educación como salud. La estabilidad para la familia, etcétera. En ese momento realmente estamos llegando a Colombia por tercera vez, Okay. y económicamente no estamos en el mejor momento. De hecho, nos tocó vender hasta ropa, vendimos ropa, teléfono, secador, el de mi esposa.
Un montón de cosas, vendimos cámara, bueno, un sinfín Wow. de cosas que por eso tenía mucho valor sentimental, más que valor económico, y nos desapegamos de esa parte sentimental para poder incursionar ese viaje hacia Argentina y darle la estabilidad a la familia que era necesaria, ¿no? Que al final es lo prioritario, ¿no? Tal cual, sí, o sea, primero eso, después lo demás. Sí, Alfredo, de verdad que no debe ser, bueno, no es nada sencillo. Y efectivamente, cuando eres cabeza de hogar, como es tu caso, ¿no? Tal cual. Padre, esposo, y bueno, ajá, y ahora, cuéntame, la experiencia en Argentina, de hecho, ¿de lleno en la música cuando empezaste o buscaste otras cosas para mantenerte? Bueno, te cuento, en realidad la historia empezó un poco antes, ¿no? Yo empecé con la música en la calle, estando en el metro de Caracas, porque yo estudiaba producción musical. Y yo vivía en Guatire en ese momento. Yo soy de la isla. Yo vivía en la isla anteriormente. Me fui En la a isla, Guatire, de la isla Maranita. claro. Entonces nos fuimos a Caracas a estudiar producción. Y cuando estudié producción, llegó un momento donde, no sé si te recuerdas el tema del efectivo que se vendía. Que para tú poder tener capital efectivo tenías que pagar un poco más. Y eso era una locura. Entonces, para tú pagar el transporte de Guatire a Caracas, que eran 5 medios de transporte para poder llegar donde yo vivía, tenías que tener mucho efectivo. Eso era Claro. muy complejo porque tenías que tener más dinero, transferencia, para poder capitalizar todo eso, ¿no? Cuestión que en ese proceso, papá me dice, coño, hijo, vamos a ver si buscas un trabajo, una fuente de ingreso, qué sé yo, y tal, pero se complicó un montón porque yo estudiaba unos días en la mañana, otros días en la tarde, otros días más tarde noche. Entonces, conseguir un trabajo así es complicadísimo. Okay. Pues, entre las alternativas que buscamos fueron discotecas, bares, restaurantes, pero al final era muy complejo el tema de la bajada. Viste que el transporte en Venezuela se corta en un momento, no como aquí en Buenos Aires, que es una maravilla, el transporte funciona 24 horas. Allá en Venezuela, pues no tiene esa continuidad. Entonces, Claro, si tiene. estabas noche en un restaurante, en un bar, lo que fuera, para bajar hasta otra distancia larga, tienes que tener auto, si Claro, no, no claro. forma ni manera. Entonces, bueno, no se pudo conseguir un trabajo estable y ahí, con mucho temor, me arriesgué a ir al metro de Caracas, lo que fue para mí una experiencia tremenda, porque estuve viajando por casi toda la ciudad en el sistema de transporte. Fui hasta, me quedé un par de meses también incluso con mi familia en Caricuao, haciendo música por allá, donde realmente tengo muchos recuerdos bonitos por mi familia justamente paterna y materna, que tengo familia allá. Y nada, cantando por ahí, por acá, por aquí, por acá, la gente te da ese poquito de cariño también, decirte, hey, tienes buen talento, sigue adelante, qué sé yo. Y además está cumpliendo mi sueño de estudiar producción musical, que afortunadamente una academia muy reconocida que se llama el TAS, y para mí fue un privilegio porque estudié con Claro. maestros muy, muy buenos, y la formación realmente que viene de ahí, las personas que están dentro del medio musical, saben que es tremenda, y para mí fue realmente un honor. Entonces, nada, ahí empezó la música en la calle. Me fui a Colombia, hice de todo en Colombia. Lavé carro, pelé papa, vendí arepa en la calle, o sea, ¿qué no hice? Fui mozo, mesero, hasta que llegó un día de todo ese trabajo que había tenido y me dieron un día libre para descansar en el último trabajo que estaba de mesero. Me iba muy bien, digamos, el dueño me decía que, bueno, el desempeño que yo había tenido había sido bastante fructífero para la empresa y que me iba a dar un día de descanso, lo cual era casi que imposible para los demás. Entonces, nada, ese día de descanso yo trabajé 19 horas diarias, un montón. Cuando me levanto el día siguiente, que estaba de descanso, entre comillas, ya mi sistema estaba acostumbrado. Me paré a las 7 de la mañana, qué sé yo, pam, 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 y no tenía sueño. Grabé un cover para Instagram, lo subí a mis historias, lo subí al post del feed, y estaba enérgico, o sea, como que acostumbrado a mi dinámica, ¿no? ¿Y qué hice? Agarré mi guitarra, me fui para el sistema de transporte en Colombia, y ese día fue algo muy curioso, Sergio, porque ese día yo hice en 2 horas lo que yo hacía en la mitad de jornada de trabajo de 19 horas. Wow. Entonces, recuerdo que tenía el dinero
en el piso y yo contaba las monedas. Y yo decía, wow, no puede ser. El dinero como que me hablaba. Viste que el dinero tiene poder, ¿no? Entonces me hablaba y yo decía, no puede ser. No puede ser. Entonces, en ese momento dije, nada, mi camino realmente va por la música. Yo no puedo dejar y abandonar la música porque es algo que me apasiona, donde siempre supe que iba a seguir construyendo y acercarme. Entonces, en ese momento dejé el empleo de restaurante y dijimos que nos íbamos a dedicar solamente a la música. Y de hecho, le hicimos una promesa a la gente que después de tanto tiempo también, unos 6, 7 meses de haber ya estado dentro de Colombia haciendo vida, la gente siempre me da bonitas palabras, consejos, me pidieron autógrafo un par de veces porque ya era tan frecuente que yo iba al sistema de transporte y era uno de los pocos que lo hacía en ese sector particular, que la gente ya me reconocía, hey, tú eres el Benedico, no sé qué, el cantante, qué sé yo, y me saludaban, los chicos me pedían autógrafo y eso era como que no lo puedo creer, o sea, yo cantando en la calle, qué lindo que la gente todavía valore la música y el arte, ¿no? En ese momento que me piden autógrafo, dos niños, recuerdo, yo me sentí muy conmocionado y muy movido emocionalmente, que yo le prometí a esos niños que ese autógrafo iba a tener valor. Yo les dije, se los voy a firmar, pero yo me voy a encargar de que este autógrafo, ustedes guárdenlo, vaya a tener un valor simbólico muy importante. Claro, De esos ahí dijiste, adelante. esos autógrafos en algún momento van a decir son de un gran artista, reconocido. Así es, esa era la misión y esa es la misión en Qué realidad. bien. De hecho, la promesa también lo hicimos simbólicamente con el cabello, que ya me va a llegar al talón. Dijiste, no me Todavía lo corto hasta cuándo. no lo vamos a cortar hasta que llegamos profesionalmente de la música. Esa es la promesa. Entonces, bueno, ahí va creciendo. Ojalá que no llegue hasta el talón, porque imagínate, si no vamos a estar barriendo todo Buenos Aires con el cabello, pero, pero ojalá que llegue a tiempo. Cuéntanos entonces acerca de tu experiencia en Buenos Aires. Bueno, ¿También interpretabas música, hacías música en la calle? sí. De ese momento yo dije no iba a hacer absolutamente nada más que fuera la música. Salgo de Colombia, pasamos a Venezuela, controlamos el embarazo, ya nos vamos casi que al presente, ¿no? 4 años atrás. Por favor. Controlamos el embarazo, vamos a Ciudad Bolívar y de Ciudad Bolívar llegamos a Guavista. En Guavista nos quedamos sin dinero. Fue una locura porque en ese momento el cambio era muy muy fluctuante. El dinero venezolano perdía valor muy rápido. Entonces, cuando llegamos a la frontera, ya había perdido más valor del que nosotros teníamos calculado y nos quedamos sin dinero. Volvimos a cantar para poder recuperar dinero y pagar el transporte de Guavista a Manaos. Y en Manaos nos esperaba el avión. Pero en realidad nos faltaba mucha plata para poder llegar a Manaos. En ese momento canté, 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 canté. Al final el dinero que nos alcanzó no era suficiente y la chica, la taquilla, nos dijo, o me dijo a mí, que confiaba mucho en lo que yo estaba haciendo, que le gustaba mucho lo que yo estaba haciendo, que iba a llegar lejos, que ya me iba a poner el resto del pasaje para que recuperamos No. ahora. Un ángel, total. Bueno, en serio, o sea, la historia es larga, la historia es muy Sí, larga, te lo voy a ya veo que resumir. Es está larga, te lo voy a resumir. Una señora que estaba con nosotros en el autobús nos dio comida porque teníamos un solo pan con diablito. Para el venezolano que sabe, un pan con diablito es lo que teníamos nosotros para 2 días casi de viaje. Y esa señora nos dio comida, después nos alojaron en su casa. Tremendo, o sea, cosas que tú dices, nada, las mandan del cielo y son así. Llegamos a Buenos Aires y al mismo día que llegué, lávese, báñese, para la calle, vamos para el subte a trabajar. Así hicimos, o sea, literalmente me bañé, me cambié y fui al subte a cantar porque la necesidad tiene cara de perro, tú sabes cómo es, y llegamos, fue haciendo nada, el trabajo que había que hacer para poder estabilizarnos. Alfredo, dame un inciso aquí para yo preguntarte algo. Pregunta. Mucha gente critica al que hace este tipo de trabajo, es decir, que no lo considera un trabajo, aquel que en la calle canta, como es tu caso o como ha sido tu caso, canta en un servicio de transporte, lo critica y dice, oye, ¿por qué no se pone a trabajar en vez de estar pidiendo dinero en la calle? ¿Qué le dirías tú a esas personas que tienen ese pensamiento, Alfredo?
Mira, yo les diría a esas personas que uno, lo importante es ser felices, ¿no? Si esa persona está siendo feliz con lo que está haciendo y contribuyendo poco o mucho, dependiendo del punto de vista, yo en mi caso personal, hablo por Alfredo, yo iba a divertir a la gente. Que eso me diera una consecuencia económica era algo distinto y bienvenido sea y lo abrazaba con mucho cariño, porque incluso ese día que yo dejé mi trabajo, digamos, estable, que era con el restaurante, lo dejé porque yo fui ese día libre a ver si divertía un poco con la música, nada más que eso. Cuando me di cuenta que el dinero, pues también me era muy rentable, haciendo algo que me gustaba y que la gente también lo pueda disfrutar, decidí totalmente que iba solamente a hacer música, ¿no? El medio en que una persona utilice su herramienta, su talento, su don, lo que fuera, no importa. O sea, si lo hace en la calle, si lo hace en un restaurante, si lo hace en un autobús, no importa dónde lo haga. Lo importante es que la persona está aportando con su sabiduría, con su conocimiento, con su pasión, con su amor, lo que pueda aportar y que la otra persona, si lo valora, bienvenido también sea, ¿no? El que no lo valore no pasa nada, ¿se entiende? Cada quien tiene una forma distinta de pensar. Pero simplemente diría que todos tenemos un sueño, todos tenemos un propósito y quizás esa persona tiene ese propósito dentro de nuestra Claro. sociedad y no tiene por qué discriminarlo. Bueno, pero tú sabes, inmediatamente siempre hay muchos que opinan de esa manera y bueno, los comentarios a veces están allí presentes, pero tú consideras que hiciste tu trabajo dignamente cantando en la calle y bueno, de hecho eso te llevó a que te viera alguien y dijera, bueno, este pana canta muy bien, hay que llevarlo a un show de televisión y así fue, ¿no? Sí, totalmente. Yo, de hecho, yo sabía que no me iba a quedar con eso. Eso fue un medio, como te digo. Gracias a la música en la calle, yo pude ir a Colombia, de Colombia a Venezuela, de Venezuela a Brasil, Brasil a Argentina. Pero yo estaba muy consciente de que eso no era el objetivo final, ¿no? No me iba a quedar solamente ahí, porque yo tenía un sueño mucho más grande que eso, que incluso también es impulsar talentos de esas oportunidades que yo estaba buscando en Colombia. Que yo directamente fui a Colombia a buscar Sony Music. Mi medio fue cantar en la calle, pero yo fui a buscar Sony Music. En ese momento era un tema complicado también porque te pedían un montón de papeles y requisitos, entre eso, manager, videoclip, qué sé yo. Estamos hablando de hace 7, 8 años, cuando eso no era tan sencillo, ¿no? Claro. Cuestión que nada, o sea, lo importante es, como te digo, que uno tenga su objetivo claro y trabajar en función de eso. En mi caso, la música en la calle fue una herramienta tremenda para poder llegar hasta donde estoy hoy en día, que es Argentina, y poder seguir escalando hacia el crecimiento profesional en mi carrera. Que eso no quiere decir que yo no sea profesional, pues yo estudié producción musical, estudié con Alisa Plaza actuación, nada, como que me fui formando para no quedarme solamente con ese cariño que le tenía a la música, sino también acompañarlo de conocimiento, que es muy importante. Entonces, si bien ya yo tenía todo esto muy claro, nada. Mi incursión en la música fue así, como que vamos a darle, vamos a darle, vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir. Llegamos aquí y nada, o sea, la idea es poco a poco ir escalando. No importa cuánto tarde, pasito a pasito, vamos a ir para adelante. Mira, quisiera que me resumieras ahora, porque nos queda poco tiempo, sé que empezamos un poco tarde por lo que ya te comentaba, pero Tranquilo, no pasa nada. vamos a tratar de resumir un poco ahora cómo fue tu llegada al show, a la televisión, tu paso por allí y por supuesto, ¿por qué crees tú que impactaste en en el jurado y en el público argentino? Mira, yo siento que nosotros cuando venimos a trabajar en otros países, venimos con muchas ganas, mucha disposición, mucho carisma también. Eso se caracteriza mucho del Caribe. Y mucha alegría, ¿no? Yo siempre tuve esa mentalidad de que todo iba a salir bien. Estaba muy concentrado en hacer las cosas también con mucho trabajo, pero con bonita energía, ¿sabes? Con alegría, con sonrisa. Y yo creo que eso gustó mucho en las personas que poco a poco fueron escuchando a Alfredo en todas sus etapas. Y en La Voz Argentina también creo que eso me favoreció porque tenemos una forma particular de bueno, relacionarnos que quizás es muy divertida para la gente, que la gente se identifica, que sonríe, que da gracia por ahí. Y eso es llamativo
y la gente, nada, lo sigue de alguna manera. Entonces, cuando me escriben justamente, ay, qué alegría que tienes, qué energía que tienes, yo realmente me siento muy contento porque es algo que muchas veces inclusive me toca trabajar un montón porque no todos los días son bonitos y soleados Claro. y hermosos Y de no todo el pronto. mundo, y no todos los días amanece uno sonriendo. Es normal. Tal cual, Sí, tal tal cual. cual. Entonces, cuando no pasa, a veces también lo comparto, inclusive en estos días estuve enfermo y me estoy recuperando todavía de una gripe que me dio, básicamente, lo comparto un poco, pero para que la gente sienta y sepa que no somos modo perfección y todo el tiempo estamos sonrisa, ¿no? Intentamos que sea así porque al final la vida, sonriendo y con alegría, es más bonita, obviamente. Pero nada, yo creo que eso hizo un rol muy importante dentro del programa. Y bueno, obviamente todo lo que trabajé para poder llegar ahí a nivel profesional, a nivel vocal, a nivel incluso de escena con Anissa Plaza, que le mando un abrazo grande si está ahora en este momento escuchándonos, me ayudó también a que se viera natural. Yo estaba mega asustado, para que sepan, las personas que están aquí no me lo creen, y yo estaba súper nervioso, súper ansioso. Y aunque eso no se notaba mucho en la cámara, yo me veo y decía, ay, ahí está mega hecho en las patas. Mira, Pero pero sí, total. definitivamente creo que no te equivocaste de carrera, hermanito, ¿no? Gracias. Claro, aún no has cantado aquí en el programa, pero Alfredo, pues lo conocemos justamente de lo que ha sido, fue su paso por este show, por La Voz Argentina. Y bueno, y te destacaste muy bien, avanzaste bastante, no ganaste, pero creo que ganaste muchas otras cosas. Sí. Dentro de esta experiencia que viviste en este programa de televisión, ¿no? Sí, tal cual. Mucho más allá del resultado figurativo de llevarse un reconocimiento simbólico de un primer, segundo, tercer lugar, yo creo que el reconocimiento de la gente es mucho más valioso para mí, que la gente te acompañe, que te abrace y que te digan estamos contigo, te apoyamos, vamos a seguirte apoyando, no importa lo que venga. Eso para mí tiene muchísimo más valor porque al final creo que la música y el arte en general se sostiene justamente de las personas que están apoyándote y dándote esa atención, ¿no? Entonces, Alfredo, para mí. en qué momento de tu carrera estás en estos momentos en Argentina? Uy, ¿en qué momento de mi carrera estoy? Es una respuesta bastante subjetiva, ¿no? Okay. Pero yo creo que en un momento de consolidación, donde muchas cosas que estaba buscando, soñando, objetivos, se han materializado. Y hoy en día ya estamos por lanzar el disco que próximamente también vamos a estar compartiendo con todos ustedes con mucho cariño y esperamos que nada, también lo puedan disfrutar tanto como nosotros lo disfrutamos en su proceso de creación, que ha sido fantástico y especial. Y yo creo que ahorita estamos en el proceso de impulso, de crecimiento, de proyección, como te decía, de también. Consolidación de la carrera, porque gracias a la posición también que nos ha dado la televisión y el cariño de la gente, estamos poco a poco alcanzando un poquito más de escucha, de que la gente sepa lo que estamos Claro, haciendo. exactamente. Así que bueno, Alfredo, te eso. agradezco infinitamente el haberme permitido conversar contigo, pero tengo que cerrar con música, tienes que cerrar con música, tienes que cantar algo, alguno de los temas que interpretaste en La Voz o algo, me imagino que compones, porque se nota por tu manera de ser que sé que compones. Entonces, Bueno, para cerrar, ¿te parece? yo sí, obvio, obvio que sí, me encantaría. Para esta oportunidad, ya que estamos A buscar el instrumento, ajá. y yo sé que nos vamos a divertir un poquito con esto, Ajá. vamos a hacer una canción que todo el mundo conoce. Ya en otra oportunidad haremos una de las conocidas propias para que la gente sepa que viene con el disco, pero obviamente que la producción todavía no me va a dejar cantar una canción propia hasta que tengamos el disco finalizado. Vamos a hacer una conocida y pronto, pronto, ojalá Sergio me dé la oportunidad otra vez de hacer otra entrevista acá y Claro, vale. compartir. Cuando tengas ese disco listo, vamos, le damos. Vamos con eso. Bueno, vamos a hacer una que conoce todo el mundo, a ver si se la sabe. Y se la sabe, la canta con nosotros, por favor. Tiempo al tiempo tengo que esperar.
Y es la idea y suele condenar. Y tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. Y dice, no me dejes morir así, uy, no me dejes caer en la trampa, uy, no me dejes morir así, uy, no me dejes caer en la trampa. Bravo, Alfredo, wow, hermano. Pero bueno, ahí va. No, excelente, qué historia de vida tan bonita, hermanito, y qué ejemplo para mucha gente. Todo lo que ha sido tu recorrido hasta llegar hasta donde estás y todo lo que falta todavía, que es lo más importante. Amén, Sergio. Gracias por la oportunidad, gracias por permitirme estar aquí compartiendo con toda tu comunidad, toda tu gente, que yo sigo tu trabajo tremendo. Ahorita me estoy acordando que yo puse el teléfono bien elevado a mi altura. ¿Viste la clase que vimos con el kinesiólogo? ¿Te acuerdas? Ajá. Él decía que hay que estar pues rectos y evitando la curvatura, ¿no? Entonces siempre estoy siguiendo tu trabajo y la verdad es que lo admiro un montón y hoy estoy siguiendo parte del aprendizaje. Vale, Robert. Un fuerte abrazo, Alfredo. Muchas gracias por este contacto. Que Dios te bendiga, pana hermosa. Voz, talento espectacular y bueno, y además tienes un carisma muy, pero muy especial y sé que eso, todo eso en conjunto va a permitirte llegar muy lejos. Fuerte abrazo, Alfredo. Gracias. Amén, Sergio. Saludos a todos por ahí. Gracias por el tiempo, de verdad. Y bueno, espero que pronto podamos seguir conversando. Un abrazo gigante. Para ti y para toda tu familia. Gracias. Igual, para toda la familia. Saludos a todos. Vale. Chao, chao. Bye.